No muestran sus rostros porque el miedo aún vive en ellos. Lo hemos pasado muy mal, hemos visto mucho sufrimiento. Hemos visto la muerte y cómo mataban a la gente sin motivo ninguno. Ahmad, su mujer y dos de sus hijas tienen el asilo en España desde hace 2 años. A más de 6.000 kilómetros luchan por conseguir que sus otros dos hijos salgan de Siria y escapen de la muerte que amenaza al país. En la fiesta de Ramadán ha muerto mucha gente de mi familia de golpe. Estaban reunidos en casa y cayó una bomba y arrasó con todos. Este mayor está en Tartus, es el único que se queda todavía en Siria. Imad se afincó en España en 1998, pero sus hermanos han tenido que huir a la fuerza de sus casas en Siria. Y eran muy, muy felices donde vivían. Entonces, esta gente no se quiere ir. Adib lleva 40 años en España, pero los bombardeos que destruyen su país le alcanzan con las malas noticias de su familia. Porque yo de primos míos han muerto casi 15 o 16 personas. Ali llegó a Galicia como inmigrante hace 10 años. La semana pasada un misil mató a su sobrino. Ahora la gente lo quiere que para la sangre. No quiere huir, ni quiere Europa, ni quiere el paraíso. Un paraíso que para todos ellos sería vivir en paz, en sus propias casas.